Hola, ¿qué tal, Rulers? Bienvenidas, bienvenidos todos sean al episodio número 54 de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Estamos en la parte número 5 completando este juegazo al 100%. Ya saben que se trata de únicamente exploración, dejarnos llevar por el sensor de cofres, el de santuarios, completando pues todo lo que se nos atraviese en el camino, sean cuevas, santuarios, colocs, asentamientos, lugares, cualquier cosa que podamos ir a explorar, vamos a ir para allá. Así que espero que lo pasen bonito hoy en este bonito domingo 2 de julio ya. Y pues gracias a todos por estar por acá. El Edward, mira que llegó de voladísima. Un saludote, Edward, y pues vamos a arrancar. Y estamos, gracias Edward. Pásele, pásele, bienvenido. Vamos a la llanura de Hyrule. Ahí nos quedamos la vez pasada, que andamos de hecho ahí en el centro. ¿Qué había hecho? Ah, lo de las pilas, ¿verdad? Sí, lo de las pilas hicimos. Que ya tenemos 8 pilas y ahora una rayita de la primera. Entonces vamos a poder tener, creo que, lo equivalente a 16 pilas. Entonces va a estar cañón. ¡Hola, mi amor! ¿Cómo estás? Bienvenida, princesa. Gracias, Abril, por compartir. Gracias, mi princesa, por tu like. Uy. Uy. Gracias, gracias, Abril. ¿Cómo están todos y todas? Pasen. Ok. Vámonos, pues. La vez pasada también fuimos al abismo. Pero no sé. Bueno, vamos a donde nos lleve el viento. Hola, Caligari, bienvenida, ¿cómo estás? Cofre de tesoro. Que creo que ya ni me acuerdo qué iba a hacer, la verdad. Ah, no. Oh, sí. Que por acá hay varios colocs. En el valle de Eldin. Podríamos ir para acá. Por acá, aquí hay un lago. A ver, vamos para allá. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Qué tal su domingo? ¿Todo bien? ¿Y ustedes? Bien, con calor, mucho calor. Aquí andamos. ¿Cómo están, Lalo y familiar? Bien, Abril, gracias. ¿Te cambiaste el nombre, verdad, Abril? Porque la vez pasada vi que ya no eras la misma Abril, pero sí eres la misma. Sí, pero no. Se madrearon estos güeyes. Ahí está. Que se lo madren. Aquí dejo algo el otro menú. Ha estado haciendo mucho calor. Bien cañón. Ya se durmió Tete. Ah, mi chiquito. Sí, tenía sueño. No había dormido toda la tarde. Solamente se durmió un ratito y ya. Y se despertó, pero pues no durmió bien, yo creo. El apellido, con razón. Gracias por el notify, Abril. ¿No le quieren caer? Ando organizando mi velorio. Ahora mi velorio, ¿por qué? ¿Qué te pasó? Este laguito, a ver qué. Ah, creo que aquí fue donde caímos la primera vez, ¿no? Gracias, Alex. ¿Ya comiste rules? No, hoy no he comido. Hoy no. Bueno, desayunamos, pero no tengo hambre. Desayunamos unas. Bueno, ya me comí una torta. De. ¿Cómo se llama? Una torta de birria.
Necesita unas quecas. Hola, Sergio, gracias. 712, abril, ya mero cumples los 2 años. También la página ya mero va a cumplir 2 años, chavos. El 8 de septiembre. Estamos en julio, en 2 meses. Por acá anda un cofre. Abusados. Páralo. Vamos por este cofre. Ahorita mismo, con transmisión en vivo, si es que están lejos. ¿Por qué? Sí, dice. ¿Cómo? ¿Por qué dices eso, Alex? Estás loquito. Hablando de transmisión en vivo, estábamos ahorita en la plataforma morada. Con la casa de los famosos. La estaba transmitiendo por allá. Ahí, por si lo quieren ver, al rato a las 8:30. Ahí vamos a andar. 8:30, centro de México. Con la casa de los famosos. Ah, ¿cómo se abre? Y estuvo bueno, mucha gente. Y eso me dijo Lucecita que lo hiciera. Ay. Porque me dijo que hay mucha gente de Estados Unidos que la quiere ver. Y allá no la transmiten. Es un programa de México. Y eso me dijo también, porque pues como ella tiene número y teléfono de allá, de Estados Unidos. La última vez que fue creo que el martes, no recuerdo bien. Y me dijo, estaba con el celular y aquí, o sea, aquí de este lado en México, pues sí se ve. Pero nada más pasas para allá y ya se corta la transmisión. No lo puedes ver. Dice que es un programa hecho para México, ¿no? Ahí hay alguien en apuros. Entonces me dijo eso, ¿no? Pues es que la gente luego anda buscando en dónde verlo. Y me dijo, ¿deberías transmitirlo a ver qué pasa? Y le dije, sí, ¿será? ¿Será que sí? Y lo transmití hoy. Ahí lo andábamos transmitiendo y llegó mucha gente. Mucha gente. Por muy debilucho que parezca un monstruo, no te dejes engañar. Siempre debes estar alerta. Quiero darte algo para compensar las molestias que te has tomado al ayudarme. Frutas pochadas con potencia para nadar. Sigo en pleno viaje a la casa de tesoros como de costumbre. Últimamente lo que más despierta mi interés son esas piedras que caen del cielo que he encontrado aquí y allá. Tanto me intrigan que hasta las veo en sueños. Te cuento el último. Una piedra que había caído justo ante mí, de repente empezaba a flotar hacia arriba como si retornara al cielo. Ya creo que esta ya la habíamos leído, ¿verdad? No me acuerdo. Como que me acuerdo que ya la habíamos visto a esta chava. Nos da ahí la pista nomás de que No. De que podemos retornar el tiempo para subir con esas cosas, piedras al cielo. Que de hecho por aquí había un cerezo. Me acuerdo. Allá está. Bueno, ahorita vamos. Porque allá, a ver si lo puedo marcar. No, ni se marcó. Ah, no, sí. Creo que sí. Vamos acá adentro. Este nunca ha entrado. Piedras viejas. Exacto. Andan con eso. Uy. Andan mucho con eso del viejo. ¿Eh? Qué bueno que no. Ah, del viejo. Miren, podemos subir por un lado. Ah, están estos aquí vigilando. Y estuvo bueno. Tuvimos, creo que 150 espectadores de récord. En promedio unos 70 por ahí.
Le digo que sí, mucha gente busca ese programa, pero pues los que son extranjeros. Por lo mismo de que pues quieren verlo, o lo han visto, o están allá, no pueden estar de este lado. Pues buscan la manera, ay cabrón, de verlo. Y suerte que no tiene copyright. O sea, bueno, o sea, en teoría sí, ¿no? Pero como es en vivo, pues no tienen como ese, digamos, ese bot todavía de poner la transmisión ya grabada y ponerle los derechos. Como todo es en tiempo real, pues no, no se puede. Allá anda un marihuano, mira, volando. Lo quiero alcanzar, pero se aleja más cada vez. Y quiero ir al Cerezo para que nos dé la ubicación de las cuevas que hay cerca. ¡Hola, Laurita! ¡Bienvenida! Ya llegó la Laurita. La maeta. A ver si viene para acá. Porque si le disparo desde aquí, hay una piedra vieja. Una piedra y vieja. A madrearlo, ¿no? Por aquí tenía un super arma milenaria. Este. Esta es mi arma milenaria. Hola, el Cerezo es una cárcel aquí en Juárez. ¿En serio? ¡Maeta! Bueno, quiero ir al Cerezo para visitar a mi tío, el maleante. Hola, Emanuel, gracias. No me han visto. A ver si no pasa algo aquí extraño. Órale. Vamos a activarlo. Y el cerecito para los jóvenes. Ah, ¿en serio? No manches. Otros matos, otros a todos. Son. Y el viejo para los viejos. No, no, ¡súbete! ¡Ah! Me pegó esa morra. ¡Ey! Bueno, aquí hay un árbol de cerezo. Eso me refería. Ni he marcado los talos que he derrotado, chales. Voy a llevar con esta. Este. Sí, mira. Por aquí anda un cofre. ¿Dónde era? Para allá. Híjoles, me estoy desviando, ya no vi a ese men volando. Ah, acá hay otro cartel. Aquí hay muchas cosas. Aquí hay un Kissy. Gracias por Notify, Laurita. 13 minutos llevamos. Bueno, acabamos de empezar, Laurita. No te preocupes. ¿Qué andabas haciendo? Por aquí anda un colo. Ah, ya lo vi. Hay que aventarnos acá abajito. Un clavado. Eso. Ah, qué bueno. Sí, no, de allá de la morada anduve aquí un ratito. Estábamos buscando algo porque tenemos un compromiso cercano. No sé si Lucita les quiera contar, pero andamos aquí ocupaditos. Y Liam, que tenía sueño, entonces lo llevamos a la camita y ya se quedó dormidito. Y dijimos, vamos a aprender un rato acá en Facebook. En lo que se hace un poquito más tardecito para comprar unas cositas que queremos para botanear al rato.
con la gala de la casa de los famosos. A ver a quién eliminan. Y este. ¿Y qué más? Pues prepararnos porque creo que empieza a las 8. Arriba hay un cofre. ¿Estará en el árbol? O está en ese volador, pero no lo veo. Mira, es para acá. ¿Arriba? ¿Cómo que arriba? Hacia arriba no hay nada. Mira. Dice que arriba. Nah, manches. Está bugueado esto, ¿no? Hola, Rosario. Gracias por el follow. Bienvenida. Hashtag Raquel pa' su casa. ¿Creen que vaya a salir Raquel? Es que a las 8 empieza la gala, pero empiezan las votaciones. Y ya a las 10 es cuando dicen quién sale, creo. Ah, ok. Sí, también por eso dijimos, no, pues es que en internet dice que 8:30. Digo, no, mejor a las 10, ¿no? No, a las 10 ahora. A las 8, perdón. Mejor a las 8 para no entrar tarde. Ay, con esta me resbalo más. Voy a poner esta para no resbalarme tanto. O bienvenido. Bueno, sí, o bienvenido. Ya uno nunca sabe, ¿verdad? O bienvenide. A su madre este men, mira. Eso es. Ay, tenía un cofre, ¿verdad? ¿Qué había? Una espada. Ah, un mandoble. Ah, aquí hay otro. ¿Me va a gastar estas armas? Aquí está otro cofre. No sé si sea este el que decía que está para arriba. Tres flores bombas. San Bombase. Y aquí está uno de estos niños. Miren, mejor no las hubiera roto y lo hubiéramos tirado para abajo, ¿verdad? Ay, mi pendejo. Vamos a usar este. Me voy a lanzar hacia la brava. ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Ándale, papá! ¡Ándale, papá! Se muere el grandote. ¿Dónde está Riju? Agárrenlo. Agárrenlo. ¿Dónde está el? Este lo va a tirar. Voy a agarrar este. Ay, este es plateado. ¡Dale! Mejor con esta fuerte. Siento que no le bajo nada. Pégale, pégale, Daru. Ah, no, digo. ¡Ey! Y un novo. ¡Muere! ¡Eso! Aquí está otro plateado. Vamos a agarrarle sus cosas. Ok. Escudo, Nel. Tampoco la espada. Materiales. Se rompió. Vamos a agarrar esta. Toma. Mátalo. Presta, papá. Ándele. Ándele, papá. Se murió. Espada real. Presta para acá. Sí, conozco a un chavo que así se llama. Es amigo de Chris, mi hermano. ¿Rosario? Ah. No sabía. Yo solamente he conocido mujeres rosarios. Es. Y yo diciendo, no, pues uno nunca sabe, ¿verdad? Es que luego también dan follow, que se agradece mucho, pero no comentan. Entonces, pues uno nunca sabe. A ver, ahí ya tenemos esos cofres. Hay otro. Otro por acá, que creo que es el mismo o es otro. Aquí. Se
en esta dirección. ¿Dónde estará? Y unos pecesones. Pues claro. Ahí. ¿Tú a quién le vas, mi amor? ¿También quieres que se vaya Raquel? Por acá está el cofre. Y aquí hay más peces. Lo malo es que ahorita la corriente está bien fuerte. Ándale, papá. Este men, el del cartelito. Ni la lluvia me moverá, dice. Aquí debe haber valeras, ¿no? Acá está. Vamos a ver. Este yo creo que cabe en medio. Una de estas en medio. Yo quería que se fuera Barbie, pero la salvaron y pues ahora también voy por acá. Bien. Sí, yo también quería que se fuera la Barbie. Que ni hace nada, nomás anda tragando todo el día. Si no es una comida, anda tomando café. Y si no, anda ahí botaneando. Y ni habla. Bueno, de repente como que quiere, pero no saca plática, anda ahí toda callada, toda ida. Hoy que la estábamos viendo, nada más tenía sus mascarillas ahí en las, en la, ¿cómo se llama? En las ojeras. Es como de chiale, morro. Anda a chambear. ¿Y quién se comió las uvas? No sé, no le puse atención a eso. No aporta nada la show. Sí, no. O sea, luego como que sí habla, pero pues. Nada más se queda ahí. A ver si así ya no se mueve. Ah, sí se quedó. Eso. ¡Ay! Sí, sí, ándale antes de que se caiga. Ahorita llega un aironazo y se va a caer. Ah, de verdad, hace rato estaba viendo un video, un short en Facebook, me salió. De unos señores que estaban deteniendo un... Ah, está bien, bien tonto. O sea, bueno. No sé ustedes. Está el aire así, pero fuertísimo, lloviendo. Hacía cántaros. Casi que un tornado. Y están en un techo, se ve que es como un restaurante. Hagan cuenta, bueno, no sé cómo se llama, creo que se llama galera, ¿no? Como si fuera una galera así grande, pero tiene láminas. Y todas las, los postes son de aluminio. Entonces están un buen de gente así agarrándolo. Digo yo, bueno, si esa madre se la lleva, se la va a llevar. Aunque tenga gente agarrada o no. Porque pues así es la naturaleza y uno queriéndole ahí agarrar. Nada, vas a agarrar algo y lo vas a detener nada más porque lo estás agarrando. Y pues no, se los llevó a todos. O sea, de los que lo estaban agarrando, se levantó el techo así. ¡Fuam! No, pues como muñequitos. Así se vio tal cual, como. Como si nada. Como. ¡Fum! Agarraron un muñequito y lanzaron al aire así. Varios se soltaron, pero otros no, y se los llevó para el otro techo. Y este. Por eso yo digo, ¿no? Que se me hace medio tonto. ¿Cómo es que querían detenerlo? Sí, pues no manches. Si ver eso para arriba, sí o sí. La Raquel por eso se va a ir hoy. ¿Por las uvas? Ah, ¿fue Raquel?
No la votan por él, por ella. Ah, no votan por ella porque les pega. No manches, doctor. Tal vez. Cruzar esta pierna. Se me antoja una cena súper elegante para la gala de hoy. Una cena elegante. Wow. ¿Qué se te antoja? Que nos vistamos así de traje y tú de vestido. Una sopa morucha. Ah. Ah, bueno. Sí, acepto. Ay, mi escudo. Es de metal. Lo ponemos este. Ay, ah, también la espada. Y el arco. Vamos a cambiarla por esta. Por acá anda un cofre. Creo. Arriba. ¿No será el ese güey que anda volando? Pero como la preparamos la última vez, bien deli. La última vez que le echamos fue. No sé por qué tiene un hongo. Le echamos papitas, ¿no? No me acuerdo. Presta para acá. No logro ver ese cofre que se está marcando. Ya lo vi. ¿A dónde? ¡Toma! Ahí está. ¡Ah, su madre! Se brincó bien recio. Vaya. Cebolla, cilantro, jalapeño, soya. Ah, ya no me acuerdo, amor. ¿A qué le echamos papitas entonces? Ah, ya me acordé. El tamal de cárcel del cerezo, ¿te acuerdas? Pero no tenemos, creo, cilantro, cebolla. Ah, no, tampoco me la acabé. Y jalapeño, no sé. Nunca te acuerdas de nada. No, sí me acordaba de las papitas, pero eso fue la otra vez. O antes. O fue la última vez. No, pero sí me acuerdo. Estaba tratando de acordarme en qué le echamos. Hola, Nan, ¿cómo estás? Hola, Nan. Gracias, gracias. No hay nada. Creo, Nicolás. Ay, ah, mejor así déjale, voy a ir a ver a la casa. ¿Por qué? Pues sí, fue eso, ¿no? ¿Te acuerdas? Que comimos unas papitas que las machacamos y le echamos la sopa. Y sí, no me acuerdo si fue antes o fue después.
cuando le echamos cebolla, le echamos cilantro, limón. Valentina, yo no. Bueno, creo que yo no le eché soya. Y gracias a ustedes, ¿qué tal? Bien, bien aquí. Echando el Zelda. Ah, no, sí me mató. Iba a brincar para atrás. No te vayas. Ay, mi cabeza. Ah, se me dejaron aquí. Se repite. Estos sonan. No manches. Bueno, pero no se cura el señor. Ay, de veras. En estos mens. No manches. Curé otra vez. A ver, primero la comida. Ahí está. Y ahora se quedan sin comida. Luego por elixir. Vamos a darle con este. Thank you.
eso. Eso. Suéltame. ¿Verdad que está fuerte? Nah, inventes. ¿Qué fue eso? No puedo, Marta. Y que se vean las caras. Chis. ¿Qué será? Azul. Quemando. Y el árbol. Sí. No me he curado. ¿Qué lo traigo? Ah, nada más. Ahora este men. Ahí está. Se andan suscribiendo allá en la morada. Flechas. Ahí viene otro men. ¿Qué pedo? ¿Te perdiste de la fiesta, morro? Ah, mató al otro. No manches, si se lo echó. Hola, pato. Listo. Aquí se murió la Herocuda. Aquí debo de haber más flechas y cuerno. Por acá.
Hay armas, pero pues no. Aquí hay unos igneocéfalos. Me lo voy a llevar con el escudo. Aquí no hay nada, vamos para arriba, creo que es aquí. Aquí debe estar el cofre. Aquí está. Un tesoro. Ahí abajo anda un mercader. Ahorita vemos que vende. Tres bombas de tiempo. Y también hay que ir para allá. Ah, pero vamos a ir al cerezo, ¿verdad? Al árbol de cerezo. Ve bien armado ese busno. Bien, ven. Perdona que sea tan directo, pero tú no eres un muchacho común y corriente, ¿me equivoco? Te pregunto porque aquí donde me ves, hace años entrenaba a diario para dominar las artes de guerra. La vida me llevó por otros caminos y acabé convirtiéndome en un mercader más. Puede que mi destreza con la espada ya no sea la de antes, pero sigo teniendo muy buen ojo con la gente. Perdona por el discurso, tu presencia impone. Imponente me llamó la atención y no pude resistirme. Pero hablemos de negocios. Al fin y al cabo, si no vendo, no como. Todo lo que ofrezco tiene un precio muy decente. Mira y verás. A ver. Lechas, tomates, chile, arroz, filete, alita y jarra de aceite. Vamos a comprarle flechas. ¿Cuántas trae? Dos. Pues échale más. Sí, no. Vamos. No, nada más. Así para que coma. Ok, ahora era para allá, ¿no? Este bosque está grande, pero... ay, aquí hay una manzana dorada. ¿Se podrán vender? ¿Quién sabe? Parecen de oro. ¡Anda, Manu! ¿Cómo anda el Manu? ¿Y cuántas semillas llevas? Como 200 apenas. Menos. Menos de 200. Pero así como que las esté buscando, pues no, ¿verdad? Ando más con los cofres y santuarios. Ya si suena la mascarita, pues órale, preste para acá. Hola, soy nuevo. Hola, Jesús Antonio Estrella Maraujo Nuevo. ¿Cómo estás? Pásale. Pásale a lo barrido. Aunque trapeado no esté. Voy a ir aquí al cerecito para ver cuáles cuevas ya tenemos y cuáles no. 726. No manches, mano, en 4 días cumples 2 años. ¿Qué pasó, papacito? ¿Cómo está mi chiquito? ¿Ya se despertó tan rápido? Ni se duerma ya este niño. Bueno, está bien así para que al rato, en la noche, caiga como... como... tronco. A ver, yo creo que se voy a marcar a este que maté acá. ¿Cuál era? Ya no me acuerdo. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué andas haciendo? ¿Cómo vas tú? ¿Si lo vas a completar en él? Recetas... no. Talus. Ah, ya. Es este. ¡Hala! ¡Qué loco! En 4 días. Qué loquísimo. Ah, aquí hay una zanahoria. Este para acá. Vamos a ponerle una manzana porque somos bien codos. No hay hielo. Que tinarle bien. Ok. Más para adelante. Ahí. Eso.
Que venga el Señor de los Cielos. Hasta que ver si hay DLC. Ando buscando las armas legendarias. ¡Wow! Esto es muy increíble. Ah, caray, ¿hay cuevas en el castillo? ¿O qué es eso? A esa ya entramos. A donde está ya no. Va a matar cada jefe con un look diferente. Ah. Muy bien. A ver, ¿sabes que si ya entramos? No. Ah, no, sí. Olvídalo. Os engañé. A ver, ahora vamos a ver si allá. Esa no. Ah, está bien lejos. Ah, ya vi cuál es. Ah, es así. Es donde vimos a los hermanos. Estaban ahí. Ok, entonces. Esos dos ya están. Cumpliré. Pero allá. Son del castillo. Ah, ya también está. Ah, bueno. Pensé que no había pasado. Entonces ahí son dos. Y ahorita vamos a ver las demás. Vamos primero con estos mens. A ver qué cuero salen más correas. Oh, le pongas lentes. Ah, se me dio. Chido, Link. Ahí está. ¿Ya mataste los pozos? No. No, todavía no. ¿Tú ya? Se rompa. ¿Qué más traigo aquí duro? A este. Ah, sí, lo vencí. Entonces vamos a ponerle aquí a este. El pendejo. ¿Con qué nos llevamos este ahora? Yo creo que con esta. Para este para acá. Nos llevamos esta. Una morra te da varo por decirle cuántos pozos ya viste. Ah, sí, sí, ya sé quién es. Sí, esa sí la he visto. Son 50 y qué? 58, ¿no? Lo tengo apuntado en mi libreta de Tirso. Mi libreta del Tirso. A ver, entonces ahí había dos. Esos ya los tenemos. ¿Qué otro está cerca? A ver. Ahí ya fuimos. A ver, por allá. Ahí no. Pues vamos para allá. Estaría padre que en lugar de que vayas a recoger los materiales que te dejan los enemigos, se te añadan automáticamente a la alforja para no andar ahí recogiendo. Ahí está el colting. Ese es la cueva o el pozo, ¿no? Más bien de ahí de. Del fuerte vigía. Qué raro. Estaría mejor si también streamearas en TikTok, ¿no, güey? Sí, Rafael, pero todavía no tengo los seguidores. Consíguemelos y le streameamos. Sí, ok. Creo
que necesitas ahí mil para empezar a streamear. Pero como casi no subo cosas, pues no tengo seguidores. ¿Qué onda, Blas? Hay una cueva en el fuerte. Ah, es esa. Ah, ok. ¿Dónde está la estatua, no? Simón, ah, ya. Ah, la que da el castillo, sí, sí, también. Pues de hecho, esa la hice cuando. Ah, caray, aquí está. Otra. Esa la hice cuando fui al castillo, precisamente. Ya como templo. ¿Qué onda, Dukes? ¿Qué onda, Blas? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Con qué le damos a estos güeyes? Ay, gracias. ¿Viste la mesa de los albores? No. Todavía no. Ni me he parado para allá. La mera neta. Pues es que tampoco pasas tu cuenta, güey. Pues nada más como la los rules. Tampoco ustedes usan el comando. Redes. Por eso no te sigo. Ah, pues sígueme. Así, la los rules, men. Salud, gracias. Lalo Rules, para que me sigan allá en todas las redes, en todos lados, en Instagram, en Twitter, en el morado, en el verde. Ahí está todo. Ahí está, nada más que ustedes. Ay, aquí hay un pozo. Pozo de la aldea Mave. Wow, vámonos. Para este para acá. Vamos aquí a electrocutar estos meses. Oiga, no sé si me conviene andar gastando eso o será rijo bebé. No tengo arco. Vamos a usar mejor uno de estos. No, no se mueren. Qué chafa, ¿no? Eso está muy irreal. Que con un fruto eléctrico sí se mueran, pero con un rayo así súper potentísimo. Ay, no les pase nada. En el rojo, ah, también. En el rojo, en el naranja. Ah, es cierto. Rijo bebé. En todos esos. En todas esas plataformas le streameamos. En las que son con ropa y en las que son sin ropa. Ah, ¿verdad? Ah, ¿qué dijeron? No, ¿cómo creen? Eso es nomás para los subs. Ah, no, tú no. Toma. ¿Dónde está el señor Sidón? ¿No se rompe? Sí, hay forma de electrocutar los peces sin gastar
¿Ah, sí? ¿Cómo? ¿Sí sería el comando o en el...? Está prendido el bot. ¿Por qué hay un cofre o está afuera? Está afuera. Vamos para arriba. ¿No, verdad? Luego no agarra el comando a los que son mancos. Creo que es con centro. Con centro mágico y algo eléctrico. Ah, ok. Ah, pero a mí no me gustan los centros. Oye, ¿cuánto dura esa luz ahí prendida? ¿Todo el juego? No se apaga. Aquí no hay nada. Para morro. Hola, Bit Slayer, bienvenido. ¿Cómo va el Zelda? ¡Ah! ¡Ah, mi bracito! Hubieras las calmadas, morro. Hijo de su madre. Mi escudo. Así, ¿ah, pues toma? Por mamón. Vamos a usar este. Para que arde en el infierno el perro desgraciado. A ver ahora. Híjoles. Listo. ¡Ande! ¡Ah, mi perro! Ahora sí. ¿Qué estabas diciendo? Ah, ¿verdad? Por todos siempre tiro los cetros. ¿Ah, sí? Sí, no, yo también nunca cargo... ¡Oh, no! ¿Sabes si cargaba uno que traía una... una estrella? Pero... se me... ¡Ah, no! Lo tuve que tirar. ¡Qué cabrón! Llega, no llegó. Échale, uy, no, ya valió madres. Esos me dan un buen de ojos. O sea, sí me dio varios, pero pudo haberme dado más. ¿Qué onda, Brainer? A ver, Manu, tú pones el comando al revés. Así como lo estaba tratando de poner el Rafael. Quién sabe por qué hay personas que no les agarra el comando. Les digo que son manquitos. Prueba del rancho de la llanura. No lo tenía, ¿eh? Ok, aquí está el cofre. Ah, mira, que si te sale. Yo pensé que lo iba a usar en algún lugar en específico, pero solo es para iluminar. ¿Al cetro? ¿Tampoco también lo puedes usar para iluminar? No sabía. Ah, no salen, ¿verdad? A ver. Está raro. ¿Quién sabe? El Widows llega, lo pone y sí suena. Porque hasta suena ese comando. Sí, el cetro con la estrella lanza luces. Ah, sí. Ah, ¿ese ilumina? Yo pensé que le tenías que poner una... una semilla o algo así. Ahí está el fantasma. Sí. Yo pensé que este rupinejo que sale aquí... te daba más cosas. Sí, el cetro con estrella lanza luz. Y eso sí, no sabía que iluminaba con estrellitas. Pues quién sabe por qué no sale el comando, pero síganme igual como la Lorulus.
en todos lados. No hay pierde. Aquí arriba no hay nada, ¿verdad? No. Vamos para allá porque hay un cofre. ¿Quién sabe si aquí estén los diarios de Namboth como antes? Que te decían en dónde estaban todos los trajes. Porque he visto que hay misiones nada más, como misiones secundarias. Liamcito loqueando. Ahí fuimos a esos. Ahí había dos. En el fuerte. Ahí había un campamento. Y hay un lago. A ver, vamos para acá. Voy a ir por comida. Nos vemos, Dalito. Suerte en el stream. Muchas gracias, Manuel. Con cuidado y suerte. Oye, aquí hay un color. Gracias por pasar. Que le vaya bien. Oigan, ¿cuándo van a venir? Todavía no sabemos. En cuanto nos lleguen los pasaportes, ya les pondremos fecha. Porque por lo de los inmigrantes se atrasó mucho. ¿Qué? ¿Voló una flecha? Sepa. ¡Ándale! Explotó. Por todos lados. Ah, bueno, sí, ahí les avisamos, mano. Tú tranquilo. No te preocupes. No, qué pendejo. Tremendo. Me quería deslizar nomás. Aquí están más mentes. No, no manches, apenas iba a defender este. Me baja un chingo este güey. Hizo que no son dorados, ahora con los dorados. A su madre. Llevamos, uy, no manches, 184 semillitas apenas. 184 semillitas. ¿Cuántas llevan ustedes? Si es que las van a completar, claro. Y si no, también cuéntenos. Yo sí. Yo sí soy bien. No. Bien pende. Otra vez. No, les digo, yo sí soy bien así de completarlo al 100. De hecho, el Breath of the Wild lo completé en modo normal al 100. Y en modo experto también al 100. Estuvo cabrón. ¿56? Nada más. Hola, Alan, bienvenido. También como que están más escondidos, ¿no? Bueno, no sé. De repente hay unos que dices, ay, ¿cómo le hago aquí? Y luego esos que tienes que llevar de un lugar a otro. No, luego está bien perro. Ándale, pero no se cura el señor. Vamos a agarrar unos jamones, unos pescados. Unos arroces. Unas manzanas. Y mero. Y luego con esta me va a pegar. Voy con este. ¿Para atrás? ¡Uy!
incendio. Mate, quémate, quémate. ¿Dónde corres? ¿Dónde corra? Órale, montoneros. Ah, se rompió. Corre. ¿Dónde? ¿Dónde las corres también? Cabrón, mijo. Con este. ¡Ole, Clay! ¡Asum! Este sí vuela. ¡Ey! Míralo. ¡No corras! ¿Dónde vi? Y no hay nada, ¿verdad? A ver, un cofrecito o algo. Nada. Aquí hay un cofre. En el agüita, a lo mejor. Ajá, te picó como al Germán. No manches, estuvo buenísima esa, Yo neta pensé que el ¿cómo se llama? ¿Coscu? ¿Cómo se llamaba este, el otro men? ¿Coscu, no? Pensé que iba a perder porque entró bien. Ahora sí que entró bien. Bien broncudo el Germán acá, como. Como hasta. Órale, éntrale, cabrón, ¿no? Sí, se ve bien rudo el Germán. Y no manches, le pegó bien feo. Lo tumbó. Estuvo chida, la neta. Para que se le bajaran los humos. ¿Para qué si ni me llevas mis mazapanes? Ándele. Ya valiste, Manuel. El Manuelito. ¿Qué onda, Lalito? ¿Cómo estás, bro? Andamos bien, Clay. Gracias, ¿y tú? Pero sin guardia el chavo. Por eso lo tumbaron. Ah, sí. Sí, entró nada más atacando. No sé, no se protegió, ¿ah? Sí, no, como que le faltó. Ah, la que sí estuvo bien perra, la Rivers, a su madre. Nada más que como que hacía sus golpes muy abiertos. No era como aquí, sino así. Como trompadas, como el chavo, ¿no? Así. Como el chavo del 8. Así mero. ¿Cómo agarra ese cofre? Está muy allá. ¿Dónde está la minero? Esa siempre la guardo. ¿Dónde está el minero? Y me sale. Aquí está. Andas. Tuvo perro, ¿no? No. ¿Cómo le hago? Ah, no se puede, ¿verdad? Nah, pues, qué pena. No sirve de balsa esa morra. Morra, ¿qué le parece ese compa? El que anda bailando acompañado. Vamos por una crepa de mazapán. Ay, güey. ¿En dónde? En Coyoacán, ¿no? Extraño ir a Coyoacán, ¿no? Vamos, mi amor. Vamos con el Manuelito. Vamos a madrear este men. ¿Estaría chido un Rivers contra Amurant? No sé. ¿Qué? Tengo entendido que ella es. Bueno, no sé. Si es más alta. Porque tan solo la Rivers España estaba un tanto más alta que Rivers. Y se la chingó. Siento que. Que le ganó mucho eso del peso. Digo, del tamaño, de la altura. Yo siento, no sé. Saludos, y ese Gundam. ¿Cómo?
¿Cómo que Gundam? ¿Cuál Gundam? Avienta hielo, se hace una plataforma y lo saca. Ay, este men. Es que no traigo. Ah, bueno, sí traigo, pero. Es puro. Puro este. Quítate, pinche turel. Luego esta agua. Viene para acá. Nah, está lejos. A ver, vamos a hacerle caso al Manuel. Ay. ¡Quítate! Ah, pinche Turelli. Te digo que nomás estorban. Ah, no se pegó. ¿Por qué? Sí se le pega, ¿no? Nada, se despega. Se está haciendo chiquito. Nada, sexy. Por mi tronquito. Sí, hielo. Pues no. No creo. ¿De qué alcaldía eras, compadre? ¿Era? ¿Cómo que era? Turelli solo estorba y ataca una vez cada 20 enemigos, casi casi. A veces sí ataca bien chido y a veces no. Pinche Turelli. A ver, ¿a dónde vamos? Allá no hemos ido, ¿sí? Ah, no, sí. Ah, no. Vamos para allá. Aquí hay otra. Como plataforma. Oye, ¿sabías que si les silbas se acercan? Ah, ¿a los campeones? ¿A los elegidos? Sí. Aquí ya vine, ¿verdad? Sí, aquí ya vine. Aquí no había nada. Sí, pero luego le he querido silbar al gordito. Nada, que se acerque. Siempre anda en su onda. Cuando vivías en DF, ¿qué alcaldía eras? De Tlalpan. Sí, de Tlalpan. ¿Ustedes de dónde son? Creo que el Bitsdayer me dijo que era de Veracruz, ¿no? Ahora agárralo. Ah, no, lo tengo que cortar, ¿verdad? Presta. El Yunobo es el Goron más pendejo de todos los Goron existentes. Pobrecito. Se mamó el Manuel. Aquí nos subimos, así que vamos a agarrar uno de estos. ¿12? Ah, no manches. ¿Qué tan caro? A ver este. ¿15? Nah, mejor el otro. ¡Hola, Puga! Ah, no, espérate, traigo cohetes. Mira, el campende. Como Alfredo Adame. Otro. ¿Por qué siempre me dicen eso? Que el Alfredo Adame. Que si vivía cerca del Alfredo Adame. Que ahí estaba cerca del Alfredo Adame. No sé qué. Ahí hay otro con el cartel, ¿verdad? Planeador por 3. En la historia de Zelda. ¿Sí? ¿Por qué? Ahí hay otra cueva. O es la misma. No, esa es otra. A ver, vamos a ver aquí. Está todo bien nublado, es lo que no me gusta de este Zelda, que como que lo hicieron muy opaco así.
O sea, se entiende que se ve más real, ¿no? Pero no me gusta. No hay nada. Me pasa el río. Acá. Ah, pues acá era donde íbamos. ¿Habrá cofre ahí arriba? No creo. Hola Luis Manuel, gracias. Monedero. Gracias por traer tu monedero. Saca las estrellas, por favor. ¿Qué onda, Lalo Rules? ¿Qué onda, Puga? ¿Cómo andas? Ya voy en camino a pagar unas estrellas para pagarte una parte. ¡Nah, hombre! A lo mejor cuando lo tengas todo, no te preocupes. La diosa Ilia debería extinguir los Goron por culpa del Yunobo. Voy a hacerlos de nuevo. ¿Por qué le tienes tanto coraje, pobrecito? Usted también. A ver si le doy. ¡Ándale! ¡Eso! ¿Ahora dónde vas? ¡Viene! ¿Por qué la piensan tanto? ¿Qué van a pensar? ¿Si es bueno o es malo? Pues no, es malo, no está viendo. Chular a su flauta. Ahí está. Ándale, eso. Voy a abrir una partida nueva y mejor. Y me voy a ir a pelear con el Ganon así de un tiro. ¿No puedes o sí? Modo Reaper. Modo Germán sin defensa. No sé, creo que no puedes, según yo, ¿no? ¿O sí? ¿Sí te dejan bajar hasta allá? Eso sí, no he visto speedrunners. Speedruneamiento de esto no he visto, la verdad. Quiero poner algo a esta espada. A esta. Lanza. Mira. Así mero. Ah, cabrón. ¿Y esto? Ah, eran sus vallas, ¿no? Ok. ¿Qué más hay por aquí? Ahí ya subimos. ¿A dónde íbamos? Aquí un caballo. Ah, este está perro. Mira, este es negro. Vamos a agarrar este. No me lo vayan a espantar, elegidos campeones. Presta. Eso. Wilson, eres mío, perro. Caballo perro. Este va a ser el caballo perro. ¿Va? El Tupac. Ah, no es cierto. ¿Cómo le ponemos? Will Smith. Ah, ahí vamos con este men, sí, es cierto. No sé, me surgió esa duda, dice. No creo, quién sabe. Pelear sin los sabios a ver qué pasa. La neta no sé si se pueda, ¿eh? A ver, no te vayas. Este necesita ahí un huequito. Sí está. Estaría padre eso, ¿eh? A ver cómo le hacemos. Necesitamos uno de estos chiquilines. Que creo que podría ir ahí. Simón. Ah, y encima un palo. O al lado. Quítate, minero. Gracias. Mira, eso sí obedece. Ay, se despegó. Tendría que ir como allí. Veamos así. Ah, no se le mete. No se le mete, men. ¿Puedo ver por acá? O así. A ver, así. Ándale, así. Y lo giramos. Ándale. Ay, se le salió. Hola, Richie. Qué milagro. Bienvenido. Creo que eres el que tenía más días, ¿no? De todos. Los rulers.
Vienes cada año, creo que vienes tú. Ahí está, mira. Ah, perfecto. Y ahora nada más le ponemos otro de este lado. Para que amarre. El partido estuvo chido. ¿Cuál partido? Buenos días, disculpe esa forma de contactarlo. No creo que sea de casualidad. Ay, no. ¿Me van a dar 715 mil euros gratis? No manches. Wow. Increíble. Gracias. Casi meto dos goles, pero en todos los paraba el portero que estaba duro. Ah, no manches. Dice spam, le doy ban. ¿Qué pasó, Puga? Pues es sin preguntar. ¿Vamos a ir o vamos a pedir? Ya se despejó el cielo, pero está haciendo mucho aire. No sé cómo ves lo que tú quieras. Yo digo que podemos ir. ¿Qué pasó, papito? ¿Vamos a la calle? ¿Sí? Sí, vamos. Vamos y de allá pedimos. Vamos a agarrados de la mano. Vamos, mía. No, yo no. Con mamá, pues. Adiós. ¿No? ¿Vamos todos? ¿Vamos todos? ¿Quieres jugar? Ten. No tengo ni pasar aquí. Sentadito. Te digo que estaba aquí hace rato y normal, no se iba para atrás, ni se caía. De hecho lo movía así, para adelante y para atrás. Y para adelante pues iba así, le daba tope y se reía. Y luego para atrás, como que sí se va así, pero se sostiene fuerte. Está muy fuerte. Ay, mira cómo le mueve. Así, papi, sí. Eso. ¡Dile pa' su casa! Así. Dile. Miren, el Liamcito. Stream de Liam. Óigale, papi. Eso. Mira cómo ve eso con su dedito pulgar ya. Grítales. Grítale pa' su casa. Dile. ¡Ah! Eso. Ya. El Liam. Mira qué bonito. Muévele con tu dedito. Mira, eso. Sí, le mueve la palanquita. Y le aprieta los botones de arriba también. Mira. Oh my god. Ya ve cómo la agarramos. Ay, mi chiquita. Ahí está el Liamcito. ¿Van a ir o lo van a ir? ¿Qué? Es que dijiste hola, no sé quién. Y dije, nah, es seguidor. Ah, no. Que agarre que me dice. Que agarre que le diga. ¿Sí va a ser? ¿O no va a ser? ¿Qué onda ese Aurelio? Bolivia. ¿Bolivia? ¿Eres de Bolivia? ¿Y el Fortnite? No sé. No sé por qué ahorita vamos a ir por unas fresas. Y vamos a poner la casa de los dibujos. No es cierto, la casa de los famosos. En el Tui. Para que nos vayan a seguir al rato. Ahí vamos a ver la gala, la eliminación del día de hoy. A ver si sale la Raquel. Que no salga el Sergio. ¿A ver, Raquel? Y ahora sí, mira. Vámonos, tengo un streamer. Ay. Se le cayó. A ver, por aquí hay unos enemigos. Mira, que pilla el qué Fortnite. Guapo. Este mini juega Fortnite. ¿Qué? El Manuel. No es casual. Manuel. No, no está acostumbrado. Ah, ya lo mataron. Nah, fácil. Aquí no hay nada. Ah, bueno, un escudo. Estaría padre hacer como surf, ¿no? Con el escudo, así. Claro, pues no. A ver, por aquí había una cueva. Una cuevecita.
Y hay una... ¿Si quieres? Una... ¡Wow! ¿Cómo se dice? Una señal de humo. ¿Qué? Ah, ya la vi, ahí está. ¿Qué onda, Ángel? Ya. Ah, ni quería jugar. ¿Sí juegas, Manuel? Una cuevana. Ey. Mi cuevana. Por cierto, ya está la de Mario en el Cuevana. El otro día la queríamos ver. Como todavía no sale en el Disney Plus, pues... Ay, sí, ni va a salir, pero... pues dijimos, vamos a... Para que la vea el Liamcito. Aquí... Ah, ya vi. Este color es nuevo. Hay que poner aquí el techito. Así. Eso es. Muy bien, papi. Muy bien. Bravo. Bravo, bravo. Ven, mi amor. ¿A qué hora? No vas a ir. Cuidan. No sé qué. Vente. Semilla de colo. ¿Qué más hay por aquí? Ah, aquí hay un pozo. Y allá está el conejo. Pozo del puente de Rebonae. Saludos, Gustavo, ¿cómo estás? ¿Qué patocito? ¿Ahí mi mamá? Ya se está la lista. ¿Ya? Ah, pues aquí, no, ya. Nada más voy a agarrar este pozo. Y ya, nos vamos, yo creo. Muchachos, saquen el Mario Kart. Ay, ese sí. Ay, este también, ¿qué pedo? ¿La escalera? Menos mal, dice Dilio. Llevaba un buen rato esperando a que alguien viniera a rescatarme. Habla como costeño este men. Verá, se me cayó una coja al pojo y bajé para recogerla. Se me cayeron unos cocos. Pero querés que le mueva la pajita. Cuando me disponía a regresar al exterior, la escalera se partió. Y me parece que mi compañera de viaje no se dio cuenta de que me había quedado atrapado en este pojo y siguió su camino. Así como el Bad cuando jugamos al Fortnite se va. Ah, no es cierto. ¡Puedes creerlo! Bueno, al menos apareciste tú. Así que ya me siento más aliviado. Aunque solo un pequeño detalle. ¿Qué hacemos? Porque la escalera está rota. Podríamos arreglarla si conseguimos ponerla de una pieza. Pero está tan alto que no sé si llegaremos. ¿Qué hacemos? ¿La pegamos? Sí. Va. Rescate del pozo. Misión secundaria. Sí. Ahora. Ah, está toda guanga. Entonces hay que agarrarla de la puntita. La agarramos de la puntita. La volteamos así para arriba. Y luego la pegamos. ¿Sí? Bueno, puede que no tengo que quedarnos bien este pozo. Tienes razón, y lo hiciste tú solito. Eres increíble. Bueno, no perdamos tiempo, salgamos de aquí. Vámonos, Liam. Vamos para afuera. Saquen el puente de Rebonais. Y el Smash. Eso ya no lo he tocado, ya tiene mucho, Manuel. ¿Tú sí has jugado eso? Muchas gracias, me salvaste la vida. Pensaba que me iba a quedar a vivir en ese pozo para siempre. Toma, es lo mínimo que puedo hacer. ¿Lo mínimo? Pues, lo máximo, chamo. Si no te vuelvo a meter ahí, y ahí te quedas. Voy a seguir los pasos de mi compañero Jorame y continuar el viaje. Ah, fue el Jorame el que lo dejó ahí. Nuestra intención era pasar por el rancho de la montaña para intentar entrar en el grupo de investigación Zoran. ¡Ay, de veras mi caballo! Se me olvidó. ¿Cómo? ¿Miraste a Jorame y dices que iba en ropa interior? Ah, chinga. Bueno, tengo que irme. Muchas gracias otra vez. Cuídate. Ah, era el que estaba con los de Zelda, ¿no? Creo. Uy, Viper, tenemos unas retas pendientes de Smash. Oye, sí, ¿no? Oigan, se me olvidó mi caballo ahorita que lo ando pensando. Ya no me acuerdo dónde lo dejé. Estaba creo que por allá donde... Ah, aquí está. Aquí está cerca. Ángel, gracias por las 10 triotas. Aquí está. Este lo voy a registrar ahorita. Pensé que me había ido bien lejos y aquí estaba al lado. Mira, no manches. Déjame meto nada más a ver. ¿Ya? Hay otro polo. Bájate. Súbase, agárrese y cállese. A ver, ¿qué les echamos a estos? No, nada más una flechita. Toma. Ahí está. Y este que nomás es uno, pues así con la mano. Eso.
¿Puedo subir por aquí, no? Ah, sí. ¿Dónde está el color? A lo mejor está en el puente. Ah, ya lo vi. Sí, ya lo vi también, papi. ¿Tú ya lo viste? Vámonos, papi. ¿Quieres ir a la calle? ¿Tu carriolita? ¿Cómo está cambiarte? Pues ya nos vamos. ¿Cómo está el aire afuera? Vente. En la semana, dice. Invitan. Vente, mi amor. Shh, ya pagué. Ahora ya puga. Ya me voy, ¿eh? Nada más voy a agarrar este colo y voy a ir al rancho. Porque quiero registrar este caballo y voy a marcar esta cueva para hacerla en el siguiente episodio. A ver, este coloxín. Creo que así. Perfecto. Volada. No manches, Puga. ¿A poco sí? Va, me iría a robar el wifi. Avisan para entrarle también al Smash. Ya tiene mucho que no juego. Sí me dan ganas de partirle su madre. Y allá está el ranchito. Para allá. Para registrar a este men. ¿Cómo le decía que le iba a poner? ¿Cómo le ponemos a este caballo? A ver, Aurelio, Manuel. Vamos a combinar sus nombres. Es Au de Aurelio, Ma de Manuel y Pu de Puga. Ahumapu, así le ponemos, ¿va? El Ahumapu, alias el Ahumado. Ah, se cree. O el Ahumado, ¿no? ¿Por qué no? Ah, aquí hay misiones. El rancho del pantano. Ay, calma, que estás muy inquieto, morro. El Ahumado, ¿no? Ando buscando un cabrón. Che, Facebook, como que falló la compra. Okay. A ver si sí te las da. Ah, pues a ver, si sí me llegan. Me llegan. Si no, tienes que reclamar, creo. Ponle K Brown. ¿En serio? Ah, está fuerte. Bueno, de fuerza no mucha, pero tiene bastante resistencia. Mini rupias, échale pues. Me va a dar un punto. ¿Cuántos tenemos? Ah, nos falta uno. Ya ni he hecho puntos, de veras. Pone un nombre, le ponemos I K Brown, ¿no? Bro, a ver si cabe. Uy, apenitas. I K Brown, así va. Sí, bueno, nos ponemos de acuerdo para la velada de Smash. Órale, va. Voy a hacer un avatar en de la Rivers. On me. Está fuerte, pero no de fuerza. Sí, de hecho. Fuerte de resistencia nomás. Como el Germán. Ah, se creó. Ahí está, mira. Ica Brown. Por el Badu. Sí, por favor. Hecho. Tu motoría está registrada. ¿Quieres llevártela contigo? Sí, me la llevo. Muy bien. Entonces voy a guardar a Chocolinga en el establo. Dale, pues. Le voy a poner I con mayúscula, pero se iba a confundir con la L. Entonces, mejor así. Está todo listo. ¿Te gustaría cambiarle algo? A ver, vamos a cambiarle la crin. Bueno, la brida primero. ¿Cuál está chida? A ver. ¿Esa es la de viajero? No. La del gremio, así. Sí, esa. Y la silla también. No, de carga no, de viajero. Ahí está la de viajero. Sí. ¿Y qué más? Y la crin. Sencilla. La tiene larga, ¿verdad? Recorta. Oh, mira, así que se ve más perrón. Trenza, no. Adornada, no. Roja, turquesa, verde, rosa o con flores. Si se llama Ica Brown, pues mejor este. Así, mira. No, ya te pagué. ¿No están en tu saldo, Puga? Tienen que estar en tu saldo para que puedas usar el comando. Sí. Así, mira. Más aerodinámico. ¡Listo! Gracias. Nada. Ok, perfecto. Ajá, sí. La aldea Cacarico. El gran anillo. Ok, eso ya lo hicimos.
Vale, pues ahí está. Ya tenemos a Aika Brown en nuestro poder. Nuestro nuevo caballo. Vamos a ir después a esta misión que tenemos con este señor. Y al pozo. No, al pozo, no. Al a la cueva que está aquí cerquita. Va. Así que muchas gracias a todos por pasar. Este no era, era este. Papá, ya estoy listo, papá. ¿Ya estoy listo, papi? ¿Te vas a mimir? Bueno, vámonos. Nos vemos en el siguiente episodio de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, aquí con el señor Liam, ¿eh? Amorcito. Gracias a todos por pasar. ¿Cómo veo mi saldo? ¿Ahí dónde están las estrellas? Ahí dice saldo, en la esquina. ¿Ya, papi? Oh, igual es bien rico. Ay, mi chiquito, cómo ya agarra el controlito. ¿Me vieron sus deditos? Y de hecho ha empezado a usar mucho el dedo índice. Hace como 2 días. Como que se lo mete a las orejas, a la boca. Luego me anda a mí haciendo así en mi ojo. ¿Verdad, papi? Y y también el pulgar. Ya le empieza a mover y ahorita lo vimos porque como que le pica también a sus juguetes así con los botoncitos. Con sus deditos. También la otra vez le picó al control el botón home y son de los más chiquitos que casi no se pueden aplastar. Y dijimos, wow, este niño está creciendo muy rápido. Pero bueno, ya nos vamos, los dejamos aquí. Gracias a todos por pasar, cuídense mucho, nos vemos al rato en la morada para ver la gala de la Casa de los Famosos. Este fue el episodio 54, parte 5 de completar el juego al 100%. Llevamos exactamente el 50.52%, así que ya llegamos a la mitad. Ahí nos vemos en los otros 50 episodios que faltan. Ahí nos veremos en la próxima. Levesón, cuídense, sigan la página y todos salud. Y todo eso que ustedes saben hacer. Va, nos vemos la próxima. Chao, chao. Dile adiós, papá. Adiós. Bye.